Hello, how are you today? Good evening. Hello, good Hello. evening. I'm sorry, but we have been having troubles over here with the light. I'm sorry, we have a energy problem. Okay, I do apologize for being 6 minutes late. I'm sorry. Lo siento por estar un poquito tarde, okay? Pero tuvimos a power outage. Tuvimos problemas con la electricidad. Okay. Good evening, everyone. How are you today, Mayra Campos? Fine, thank you. Excellent. Well, were you able to work on the platform? Yes. Very good. Do you have any questions about the platform? Any question? Por el momento ya las comencé a avanzar. No, no. Oh, okay, very good, excelente. Tengo, déjame ver. Okay, tengo Anderson Rolando, tengo a Cristela Ivania Chávez, Diego Alejandro Cardosa, Doris Guadalupe Antonio Martínez, Julia Maritza Bautista Díaz, Luis Fernando Enríquez Herrera, Mayra Beatriz Campos, María de Los Ángeles Franco y Natalie Michelle Almendares Álvarez. ¿Han tenido problemas con la plataforma? No. Porque me están reportando que no han completado ningún ejercicio, que la tienen en cero. Entonces quería saber si tienen hay algún problema con los ejercicios, algún problema por acceso a la plataforma, no los deja ingresar, los ejercicios no les aparecen o hay algún problema. No, si no, ahí me escriben al privado para indicarme qué les puedo. En mi caso no he tenido acceso a la computadora, pero mañana me pongo al día. Ok. De que sea la Ivania Chávez. Ok. Excelente. Ya no voy a hacer aquí. Ok. Excelente. Ok. Entonces, solo es para ver que si se les puede ayudar en algo, ¿verdad? Para ver si se les puede ayudar en los ejercicios o algo que podamos nosotros hacer que ustedes se pongan al día. Acuérdense que necesitamos un 90% terminado la plataforma y todos los días un día menos para terminar eso. Ok, dicho ya eso, hemos estado hablando acerca de special occasions, ¿verdad? ¿Qué días especiales hablamos, Rubén de Jesús? Hablamos de la Christmas, O Christmas, ok, yes. Hablamos del Christmas que dijimos Halloween. Halloween, yes, ok. Very good. And very good. And Halloween's, Christmas Eve, New Year's Day, son ocasiones especiales. Y dígame, Helen, Esther, ¿qué es lo que nosotros hacemos de especial ese día, por ejemplo, en el día de Mother's Day? ¿Qué es lo que hacemos especial nosotros para ese día? Yo creo que normalmente llevar a comer a nuestras madres o regalarles algo. Okay, so we take our mothers out for dinner, ¿verdad? Las sacamos a comer. Okay, very good. Eso sería un algo que hacemos. Roxana, ¿qué más hacemos el día de la Mother's Day? Ok. ¿Qué es?
Present. Give a present. Yes. Give a present. And take take her out to dinner. Yeah. Take her out to dinner. Muy bien. Yes. Eso es lo que más o menos hacemos para el Día de la Madre. Le damos, do we give cards? Do we send any cards, Cristela Ivania? ¿Cuál fue la pregunta? Que si enviamos tarjetas para el Día de la Madre. Sí. Ok, so we sent... también se hacen manualidades. Ok. Ok, entonces serían esos como... yes, serían como... manualidades serían como... ¿Qué? Flowers. Normalmente cuando estamos chiquitos en la escuela. Flowers o. Yes. Okay. Mm-hmm. Okay. Flowers. Cajas. Ajá. Drawings. Drawings. Como dibujitos. Sí. Okay. Very, very good. Okay. Yes. Okay. So, entonces la pregunta sería. Do we do on special days? What do we do on special day? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los días especiales? La pregunta fue Mother's Day, ¿verdad? Mother's Day. Yeah. Y decimos, give a present, take her out to dinner, send cards, give flowers and drawings. Muy bien. Eso es lo que haríamos para el Día de la Madre. ¿Ya? ¿Les cantamos canciones? Yes. María Campos. Okay. Entonces, we sing. Entonces, sería sing songs, ¿verdad? Sería sing songs. ¿Yeah? Sing songs. ¿Cómo qué canciones cantamos, Stephanie y Priscila? No sé, como la de... Cuando, la que cantaba a veces uno en kinder. Cuando le celebran el Día de la Madre a usted, ¿dónde celebran el Día de la Madre? ¿Cómo no? Pero no. Okay. No le suelo cantar. No, ¿cuál canta más que todo? ¿Cuál es? No, no le suelo cantar, la verdad. ¿No le suele cantar a su mamá? No. Ok. No. ¿Y usted, Rubén? Abrazo y cocinar, oh. Sí. Abrazo, okay. Cocinar, sí. Ok, so entonces cook. Yes. Cook. Special. Okay. Special food, ¿verdad? Cook special food. Yes. Yeah, very good. Ok. Y Rubén, ¿qué le canta a usted a su madrecita cuando el Día de la Madre? De cantar, no solo cook special food también. Oh, sí. Ok, special food. Usualmente yo le canto, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ya, yeah, la canto, le toco en la mañana, me voy temprano a su casa y le canto. Pero yeah. Sí, ya, yeah, pero como no tengo tiempo de sacarla a comer, entonces la traigo a la casa aquí adentro comemos. Le hacemos una cenita y ya le celebramos el Día de la Madre. Pero sí, le cantamos, ¿ok? Ese tipo de canciones. ¿Qué más hacemos? ¿Le hacemos una fiesta a ella para el Día de la Madre? Teacher. Yes. Yo sí le canto a mi madre. Oh, sí, ¿qué le canta? Dígame. Le canto, pues, canciones alusivas al Día de la Madre, pero me gusta cantarle
Madrecita querida. Okay. Y también me gusta cantarle una que se llama Madre de Luis Enrique Hoy. Mm, ok, muy bien, excelente. Congratulations. Ok, entonces sí, le canta canción a su madrecita. Very good. ¿Le hacemos algún picnic a ella? ¿En la celebración del Día de la Madre? Picnic es como ir a comer al parque, o ir a comer a las montañas, o así, un bosque, ese sería un picnic. ¿Le hacemos algo así a nuestra madrecita? No. No, ¿verdad? No, 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 no. Tampoco bailamos, ¿verdad que no? We don't dance. No, ¿verdad que no? Tampoco, ya. Yeah. Ok. Entonces, no hacemos eso, no, no le bailamos, pero... do we take pictures? Yes? Yes. Okay. So, yes. Take pictures. Very good. Take pictures. Muy bien, excelente. We take pictures, yes, para las... ¿Perdón? Give who and kisses. Give? How and kisses. Oh, give kisses. Yes. Kisses, yeah? Besos, ¿verdad? Besos. Ok. Entonces, give kisses. Muy bien. Eso es lo que hacemos para el Día de la Madre. Más que todo, ahí está. Ahí está todo. Le damos cake. Le compramos un cake. ¿O no? Yes. Ok. So, we eat cake. Yes. Eat cake. So, comemos cake, yes. Para el Día de la Madre, comemos cake. Very good. Thanks, eh? ¿Creen que ya cubrimos todo para el Día de la Madre? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Ahora ayúdenme para Father's Day. Father's Day. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para Father's Day? Ponle ropa. ¿Qué hacemos para Father's Day? Ok, we buy clothes. Igual, creo hacer un almuerzo o cena y no. Darle un regalo. Ok, special food. Escuchen caballeros, que esto está siendo grabado, así que cuando no nos hagan eso, les acordamos. Miren lo que dijo que nos hacía. Ok, so buy clothes, special food, ¿qué más? Le mandan un regalo. Le mandan una. Ok. Ok. Present. Ok. Buy a present. Buy a present. Ok. ¿Qué más le hacemos para el Día del Padre? ¿Le llamamos flores? No, ¿verdad? No. No, porque luego nos ponen la cara. Bye. Y si le llevo flores, seguro se me van a marchitar. Ok. ¿Qué más hacemos, papá? ¿Le damos kisses? No. Yes. Qué simple somos. Ok, yes. Kisses. Ahí oí que yes, ok. Give kisses. Give kisses. Algunos ponernos tristes. Abrazos. Sí, algunos ponernos tristes porque ya no están, ¿verdad? Ok. Hugs. Y lo siento mucho. Hugs. Una. Perdón. Para que tomen café. Una taza para que tomen café. Ok. Flor de María González, dígame. Solamente decirle que aquí se acaba de venir una tormenta bien fuerte, entonces se me está cortando un poquito, sí. Por si me desconecto. Ok, no hay problema, sí, es entendible. Yo también tuve problemas al principio, sí, tranquilo. Ok. Gracias. No hay problema. Ok, ¿qué más tenemos? Igual yo, teacher, con la lluvia, disculpe, sí, con la lluvia estoy igual. Sonia, no se preocupe, tranquila. Pero ya saben que el video mañana ahí lo tienen, ¿verdad? Para que si lo quieren, si se les corta y ya no están, entonces ahí tenemos el video para que usted lo vea mañana. Ok, lo que estamos haciendo ahorita es viendo en la special occasion cuáles son las actividades que hacemos en esa special occasion, ¿ya?
para Mother's Day lo hicimos, ahora lo estamos haciendo para Father's Day, lo vamos a hacer para en caso de una graduación, qué es lo que hacemos en una graduación, qué es lo que hacemos en un casamiento, en un wedding, y qué es lo que hacemos cuando hay un aniversario, ¿sí? Bodas de plata, bodas de oro, ¿sí? todas esas cosas. Entonces, para el Día del Padre, y buy clothes, special food, buy a present, give kisses, hugs. ¿Qué más, Rubén? Give a party. Give a party. Give a pie. Oh, okay. A pie. A pie. Yes. Okay. Sí. Give a pie. Yeah. Okay. Muy bien. Le damos un pastel. Give money. Give money, okay, money, yeah. I like that, me gusta eso, give money, okay, ¿qué más le demos al papá? ¿Le cantamos una canción? Take to a beach. Okay, take him out, yes, take him out, okay, lo sacamos, ¿verdad? Take him out. For a trip. Lo sacamos a un viaje. Yes, en este caso to the beach. Dice, very good. Excelente. ¿Qué más? Buy shoes. Yeah, buy mm-hmm. new shoes. Yes. New shoes. Okay, buy new shoes. Very good. ¿Es todo lo que hacemos por él? ¿O hay más? ¿Es that it? Pray for mother and father. Pray. Pray, okay. Pray for mother and father. Very good, okay. Pray for mother and father. Muy bien. Es muy importante. Pray for mother and father. Very good. ¿Qué más hacemos, Sam? Lo dejamos ahí. ¿No le tomamos fotos? Do we take pictures? ¿O no? Yes. Take pictures. Very good. ¿Le mandamos alguna tarjetilla o una carta de entrega? Vaya, toma papá, aquí está una carta. ¿O no? No, ¿verdad? Ok, entonces, eso es lo que hacemos. For Father's Day celebration, we buy clothes, we cook special food, we buy a present, we give him kisses, we hug him, we give him a pie, vamos a poner todo, give him a pie, we buy him clothes, cook special food, buy him a present, give him kisses, hug him, abrazarlo, give him a pie, give him money. Take him out for a trip. Buy him new shoes. Pray for mother and father and take pictures. Very good. Excelente. Yo creo que va a ser un buen, bonita father celebration. A good father celebration. Very good. Okay. Ahora, ¿Qué hacemos en el caso de que la celebración sea una graduation? Graduation. ¿Qué hacemos para la graduation? Give a present. Okay, we give presents. Give a present. Yeah, dependiendo de la graduación que va a ser, ¿verdad? We give presents, yes. Muy bien.
¿Qué más? Special food. Cook special food, yes, cook special food, muy bien. ¿Bailamos ahí? ¿Bailamos? Algunas. Okay, so we dance. We dance, okay. We dance, very good. Do we take pictures? Yes? Yes. Take pictures, okay. Yes. Okay, pictures. Very good. ¿Qué más? What else, Silvia, Raquel? ¿Qué más hacemos? Take pictures. Pictures, yes. Take pictures, yes. Aquí tenemos take pictures. We give presents, cook special food, we dance, we take pictures. ¿Qué más hacemos en una? Flowers. Oh, out with friends. We send flowers? Yeah. Okay. Send flowers. Okay, very good. ¿Qué más? Do we have By address. Okay, by address. Okay, by address. Do we eat cake? No, huh? Cake, no. In a graduation, no cake. Right? Algunos sí. Yes. Sometimes. Nunca he visto. Come on, pero vamos a decir, sometimes, eat cake. Yes, eat cake. Yeah, sometimes. Okay. Yo, las que he ido, no hay, pero tal vez en otras, yes. Abrazos, okay. Con los amigos. Ok, hugs. Hugs, yes. From the amigos, ¿verdad? From friends. Yes, hugs from friends. Very good. ¿Qué más ven en las graduaciones? ¿Cantan alguna canción? Yes. También, por lo menos yo lo primero que hice el día que me gradué, después de 10 años en la universidad, give them the card. Okay, so, card. Entonces, usted mandó, o sea, send cards. Yes, así. Cards, digo. No. Pero sí dijo give, ¿verdad? Give. Ah, give thanks to God. Yes. Okay. Yes. Okay. As appreciation, give thanks to God. Muy bien. Excelente. Yeah. God. Muy bien. ¿Qué más hacemos ahí? Espero no se me vaya la señal, casi no escucho. Sí, porque sí. Está lloviendo. Sí, está lloviendo bien fuerte, sí. Pero no se preocupe. ¿Rentamos algún vehículo? Yes. Yes, so rent a car. Yes, rent a car. A car. Yeah, rent a car. Yes. Okay, muy bien. Entonces, for graduation parties, we give presents, cook special food, we dance, we take pictures, send flowers, buy a dress, sometimes eat cake, hugs from friends. Yes, a lot of hugs, ¿verdad? Muchos abrazos de amigos. Give thanks to God, rent a car. ¿Algo más que se nos haya quedado para una fiesta de graduación? Money. Money? Hay gente que le gusta tomar mucho, pero no es bueno. En las graduaciones. Okay. Sí.
Okay, drinks. Yeah. Drinks. To celebrate, ¿verdad? Drinks for celebration. Celebration. Yes. Drinks for celebration. Yes. Receive guests. Guests? No. No sé cómo se pronuncia, regalos. Oh. Yes. Gifts. Esos son los presents aquí. Los presents son los gifts. Ah, okay. Mm-hmm. Yes. Son los mismos gifts. Yes. Give present. Okay. So, creo que ahí más o menos tenemos cubierto lo que se hace en una graduation party, ¿verdad? Ahora vamos a ver si Rubia. Yes, ma'am. La reunión se hace reunión familiar. Okay, very good. Entonces, vamos a poner aquí family gathering. Family gathering, yes. Donde se junta la familia, ¿verdad? Todos ahí después se van, okay, gathering. Family gathering, reuniones familiares, yes. Family gathering, very good, excelente. Creo que es bien importante. Ahora vamos a ver qué es lo que hicimos cuando nos casamos nosotros o qué es lo que se hace en un casamiento, yes, que sería wedding. Wedding es un casamiento. ¿Qué es lo que se hace? Si se fijan, según la celebración, así son las actividades que se hacen. Vea que en Mother's Day tenemos más actividades que la que hacemos en Father's Day. Y luego en Father's Day tenemos más actividades que la que se hace en una graduación, porque una graduación es algo diferente, la celebración. Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos, cuáles son las actividades que hacemos en una en un wedding, que es una, sería un casamiento. ¿Qué es lo que hacemos, Rubia Franco, en un casamiento? ¿Qué clase de actividades? Primero tener dinero. Depende del dinero, se comienza a organizar los invitados. Solo dígame. Porque si no hay dinero. Ok, solo una cosa. Digamos que tengamos dinero ahorita. El dinero no tiene que ser. Para nosotros no hay problema el dinero. Ya. Dígame una cosa que hacemos. Ah, ok. Comida, baile. Ok, entonces, special food, ¿verdad? Cook. Special food. Uh-huh. Very good. Silvia Raquel, ¿qué más? Ok. Flor de María González, ¿qué más? Regalo. Okay, so give presents. Give presents. Pastel. Comer pastel. Eat, in English, eat cake. Eat cake. Very good. Eat cake. Muy bien. Rebeca Saraí. Decoración. ¿Qué más hacemos, Rebeca Saraí? Rebeca Saraí Hernández, ¿qué más hacemos? Sí, usted me escucha. Sí, le escucho. Clarito. Me escucho. Ay. Sí. Bueno, give money. ¿Give money? Sí. Ok, give money. Okay, give money. Cuando yo me casé, no me regalaron dinero. Me hubiera gustado que usted hubiera llegado a mi fiesta. Ok, Tatiana, ¿qué más hacemos? Dancing. Ok. Drinking. Ok, dancing, yes. Helen Esther, ¿qué más hacemos? Sí, tú.
Helen, ¿es there? Sí. No sé cómo se diría regalarle, como platitos que regalan o vajilla. Aquí está, give presents, dar regalos. Ajá. Ah, bueno. Ajá. ¿Qué más hacemos? Se compra el par, zapatos. Ok, bye. Shoes. Rodrigo, sí. Dígame. Jesús, teacher. Rodrigo Vidal Cortés, dígame. Jesús. Los trajes. Oh, ok. By the, entonces, the suits. 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 Memories. Suits. Pictures, memory. Yes. Pictures, memories, ok. Valeria Esther. Blessing of rings. Valeria, ¿usted? Bye. Bye, perdón, I'm sorry. Dancing. Dancing, ok. Roxana Argueta, sí, dígame. Blessing of rings. Rings, very good, rings. Buy rings, eso es bien importante. Imagínese, llegue a la iglesia sin anillos. Yes, no, buy rings. Buy rings, very good, eso es bien importante. Yeah, sí, todos participantes levantaron la mano, dígame. Hola. Perdón. Ceremony. The ceremony. Yes. Uh-huh. Yes. Ceremony. Very good. Entonces ahí entra la church reception, ¿verdad? Church reception. Church reception. Yes. Es importante eso, ¿verdad? Teacher. Sí, señorita. Teacher. Uh-huh. Y no cabe ahí regalar. Repítamelo, por favor. Regret. No sé cómo se pronuncia. Regret. ¿Es regret? ¿Así? ¿Cómo lo...? How do you spell it? How do you spell it? R E G R. Así, regret. R. Así, regret. Eso es arrepentirse. Sin la E. ¿Así? ¿Así? Luis Enrique, ¿qué más? Viaje. Sí, el viaje de la luna de miel. Ok, yes. Ajá. Honeymoon. Honeymoon, yes. Honeymoon, yes. Ok. Eso es importante, honey. Honey. Honeymoon. The honeymoon, yes. Very good, honeymoon. Luis Enrique. Teacher, no se ve, perdón, no se ve lo que... Ah, hoy sí, ya, nada. Es que yo creo que es por la tormenta. Ánimo. María Celeste, dígame, ¿qué más le ponemos aquí en el wedding? Ah,
Bride and groom dance. Okay. A dancing room. Dancing room reservation. Yeah. Yes. Dancing room reservation. Very good. Excellent. Okay. And wedding, cook special food, give presents, eat cake, give money, dancing, buy shoes, buy suits for the groom and for the pictures, memory, take pictures, memories, buy rings, ceremony, church reception, honeymoon, dancing, room reservation. ¿Hay algo más que nos hace falta aquí para nuestro casamiento? María Celeste. From the bouquet. Oh, I'm sorry. From the bouquet. The bouquet. From the bouquet. Iche. Así es. Como lanzar el ramo de la novia. Mm-hmm. The bouquet. Yeah. The bouquet. Así se llama ese ramo, ¿verdad? Bouquet. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? ¿Tenemos ahí, estamos bien o nos falta algo? Let's go travel. ¿Mm? Let's go travel. Oh, travel, yes. The honeymoon. That's the honeymoon. El honeymoon es cuando va y viaja, ¿verdad? Yeah. Entonces, esto sería... ¿Mm? Confeti, arroz. Sí, eso serían, ajá, bouquet. Bouquet. Ya sería bouquet en este caso. Bridal bouquet. Confetti. Ajá. Confetti. Confetti. Confetti, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Confetti. El brindis. Y el toast. Toasting. Toast. 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 Brindis. El toast. Toast. El toast, yeah, bending. ¿Qué más? Teacher. ¿Sí? Teacher. ¿Sí? Ernest. Ernest. How do you spell it? How do you spell it? No sé cómo se dice arras. Eso sería los que le ponen en... Son las moneditas. Ok. El lazo también. El lazo. El rope. Ese sería el rope. Sería un rope. Rope. Sería el rope.
Decoration. La decoración. What else? ¿Qué más? Teacher. Yes. Take the in-laws. Okay, cake. Cake. Take. Con T. Take, ajá. Take. T. Ajá. In. In-law. In-laws. In-laws, okay. Take the in-laws. In-laws. Esos son los familiares, ¿verdad? Los suegros. Ajá. Familiares, sí. Los in-laws. Very good. Hey. All right. Entonces, para un wedding tenemos muchas cosas que hacer. We cook special food, we give presents, we eat cake, give money, dancing, buy shoes, buy the suits for the groom and for the bride, take pictures, memories, buy rings, ceremony, church reception, honeymoon, dancing, room reservation, the bridal bouquet, confetti, toast, rope, decoration, and take the in-laws. Okay? Very good. Hay más cosas que hacemos que en un wedding que para el día de la madre, ¿verdad? Que para el día del padre o una graduation. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para una anniversary? An anniversary. Anniversary. Para un anniversary. ¿Qué es lo que hacemos para un anniversary? Cook. Cook. Okay. Cook special food. Muy bien, okay. Cook special food. Flower. Okay, we buy flowers. Buy flowers. Buy flowers, muy bien. Go to dinner. Go to dinner? Yes. Okay, yes, instead of cooking special food, you go to dinner. Yeah. Dinner. Very good. Uh-huh. Hay menos trabajo, ¿verdad? Y se divierte más uno. Yes. Mm-hmm. Very good. Presents. Okay. Presents. Buy presents, yes. Okay. Buy presents. Very good. Para las personas que están, le estamos celebrando el aniversario, ¿verdad? What else? ¿Qué más hacemos? Dancing. Okay, sí, ahí hacemos un dancing. Se baila mucho la. Oh no, eso es para los 15 años, ¿verdad? Okay, we dance. Yes. Hacemos una reservación de algún lugar para un anniversary. Oh no. ¿Alguno de ustedes, Cecia, Raquel, ha celebrado alguna vez algún aniversario? Yes. Ok, ¿qué es lo que ha hecho? Dígame. Travel, creo que se dice viaje, ¿verdad? Ajá, sí. Travel. Ok, you have travel. Ok, muy bien. Luis Enrique, ¿algún aniversario? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho? Aparte de lo que hemos escrito ahí. Sí, ajá. Menos comida especial. No comida especial, ¿verdad?
Eso. No, porque esa, porque se come en los restaurantes. Ok. Al menos en mi casa. Sí, ah, ok. Muy bien. Entonces, no hay un aniversario. Okay, bueno. Sí, panes con pollo. Romantic. Yeah, a romantic dinner. Yeah, there we go. Romantic dinner. Y un romantic dinner sería con un mariachi ahí cantando y una fountain ahí, con una que esté cayendo el agua así y unas lucecitas así. ¿Qué color, Tatiana? Teacher, a mí me acaba de sacar del Zoom porque estaba lloviendo bien fuerte aquí. Ok, pero ya se pudo conectar, ¿verdad? Ok, entonces tenemos buy flowers, go to dinner, buy present, dancing, traveled, y romantic dinner, que me parece muy bueno porque es un día especial. ¿Y compran ropa o no se compra ropa? No, ¿verdad? No es tan importante. ¿No? No, ¿verdad? No es tan importante. ¿Se compra ropa ahí para una celebración de anniversary? No, ¿verdad? No es tan importante, ¿verdad? Ok. Entonces, buy drinks. Buy drinks. Drinks. Buy drinks? No, buy fragrance, como perfumes. Oh, fragrance. Uh-huh. Fragrance. Uh-huh. Fragrances, yes. Uh-huh. Fragrances, yes. Sí. Como para el hombre colons y para la mujer perfumes, ¿verdad? Yes. Es bonito llevar un regalito así, toma honey para su husband o para su wife. Yeah, fragrance, yes. Very good, excelente. Entonces, en anniversary, casi, ¿por qué? Why do you think there are not too many things to do in a anniversary? ¿Por qué piensa Elena que no hay muchas cosas en un aniversario? Como para un casamiento o para una graduación. ¿Por qué piensa usted que el motivo? Helen, Esther. Yo pienso que porque ya son otras prioridades que tenemos. ¿Sí? Ya no es mucho. Sí, okay. ¿Será porque el aniversario sería más como personal de ambos lo que estarían celebrando? Exacto, más personal, sí, porque son dos personas que lo van a celebrar, ¿verdad? En cambio nosotros no, uh-huh. O sea, vamos a tener muchas personas ahí, queremos bulla, queremos, pero en un aniversario lo que quiere estar es solito, ¿verdad? Romántico en la mesa y hablando Rubén. Yo lo que hago es mandar a decir una misa, vamos a misa y luego una cena y ya. Pues sí, ok. Y no, do you spend any time with your other half? ¿Pasa algún tiempo con su otra mitad? No. Sí, con la otra persona. Sí, claro, sí. O sea, dar tiempo ustedes, pues, ustedes solitos, nadie más. Claro, ahí. Compartir. Sí, nadie más ahí, nadie, solo ustedes ahí en su mesita. Si es una candelita ahí, ustedes solos, es su tiempo, o sea, nadie más, solo ustedes. Creo que de eso okay, depende. Como... Uh-huh. Así es. ¿Verdad? Por eso se me hace a mí. Y Helen Esther López, ¿qué piensa usted? What do you think?
Sobre por qué ¿sí? tienen menos cosas en los aniversarios. Sí, correcto, sí. Porque, pues porque es algo más íntimo de la pareja. Quizás sí. entre ellos se pueden regalar algo sí. a su esposo o a su esposa. Sí, exacto, sí. Very good, excelente. Entonces, esto es lo que se hace en... Hay otras celebraciones, celebrations, que se hacen diferentes actividades, pero ahorita acabamos de cubrir most of the activities that take place in a celebration, whether it is a Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, or if it is just an anniversary that we are celebrating, okay? Eso es lo que hacemos. Y ese es el vocabulario que vamos a necesitar nosotros. Más allá, posiblemente en unas dos semanas de aquí para allá, ustedes me van a describir una celebración. Ya puede ser una Mother's Day, una Father's Day, una graduation, una wedding o anniversary que usted ha celebrado. Pero eso ya va a ser personal. Cada uno de ustedes me va a describir qué es lo que se hizo en esa celebración, pero va a ser como algo dicho, ¿verdad? Por ejemplo, last week we celebrated graduation. There was about 20 people in our celebration. I have to rent a place. I bought a cake. It was a $200 cake. I have to buy my suit. It was about $300. Then on food, I spent $50. My mom helped me buying the food. And we didn't have to rent a place because the pastor or the father where I go to church, they allowed me to use the place. Y así va a ser, ¿verdad? Usted va a ir describiéndome los eventos que se llevó a cabo en esa celebración. En su propias palabras, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Okay. Vamos a empezar a trabajar en eso, pero todavía no, ¿verdad? Porque no estamos listos todavía de eso. ¿Alguna pregunta de los celebrations? No, lo voy a borrar, ¿eh? Ok. Ahora vamos a hablar acerca de las partes del cuerpo. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que nosotros conocemos? Tatiana, dígame una parte de su cuerpo. Arms. Arms, yes, arms. Very good. So much. Stomach. Stomach. Yeah. Mm-hmm. Head. Head, muy bien. Uh-huh. Ear. Ear, okay. Nose. Ear, ¿verdad? Ear. Uh-huh. Ear. Nose. Okay. Finger. Mm-hmm. Eyes. Eyes. Very good. Eyes. ¿Qué más? Foot. Yes. Sería un foot, ¿verdad? Y si son los pies. Foot. Feet. Yes, feet. Muy bien. ¿Qué más? Neck. Okay. Arm. Ya estamos ahí, arm. Mm-hmm. Leg. Okay. Yes. Leg. Ear. Ya tenemos aquí ear. Ear. Shoulder. Yes. Shoulder. Mm-hmm. Rubén, ¿no ha dicho nada? Mouth. Leg. Leg, ya está aquí, leg. Ajá, ok.
Aquí tenemos leg. Mouth. 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 Boca. Mouth, yes, mouth. Aquí. Sí. Mouth, ajá. Knee. Knee. Elbow. Knee, muy bien. Knee. Chest. Elbow. Elbow. Yes. Yes. Chest. Okay. Hand. 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 Yes. Okay, muy bien. ¿Cómo se dice ojos? Eyes. Ya tenemos aquí ojos, eyes. Eyes. Mm-hmm. Tooth. Oh, tooth, yes, tooth. 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 Pues la TH, acuérdense que tenemos que sacar la lengüita para hacer tooth. Tooth. Body. Body, entonces. Elbows. Elbows? O nervous? Nails. Nerves. Nerves? Tooth. Thumbs. Thumbs, okay. Right. Thumbs. Thumbs. Right. Okay. Thumbs. Tú sería un diente, ¿verdad? ¿Y cómo se dice dientes? Teeth. Teeth. Teeth, yes. Teeth. Mm-hmm. Teeth. Okay. Face. Face. Very good. Face. Ese sería ear. Face. Ear. Ya lo tenemos aquí. Ear. Ear. Solo tenemos que poner la S para decir ears. Body. Body. Ya tenemos aquí el body. Body. Knees. Body. Feet. Ya tenemos aquí feet. Hips. Hip. Ok, hip. Hip. Ajá. Hip, que sería aquí la cintura. Lips. Lips, yes, lips. Very good, lips. Mm-hmm. Very good. Ok, más o menos ahí tenemos la mayoría de los de las partes, ¿verdad? Quiero que pongan atención aquí en las palabras y dígame por qué aquí no dice, ahí dice aquí, en esta no dice ears, sino que dice ears. ¿Por qué es que la E suena como I? Helen, ¿usted? Desde la parte de la... Oh. Sí. Porque en ese caso está antes de una vocal, sería el sonido I. Ok, entonces la regla dice que cuando tenemos una I y una A juntas, ¿bien? La vocal que le sigue a la E se elimina. Y la E agarra el sonido largo. ¿Y cuál es el sonido largo de ella? El sonido largo es I. Entonces, por eso es que aquí la A no se escucha, porque se elimina el sonido y se oye ears. Ears. ¿Ya? En cualquier caso que ustedes tengan dos vocales juntas, la segunda vocal se elimina y se escucha la primera. Por ejemplo, aquí. Vea, ¿cómo se lee esta, Cecia? Cecia Raquel Cruz. Mouth. Mouth. ¿Se acuerda? Mother. Mouth. Yes. Mouth. Mouth. Yes. Esta. Mouth. ¿Y esta cómo se lee, Valeria? Oh. Valeria Esther González. How?
si esta se elimina, esta se elimina la U y esta viene a ser una, sí, a Flor de María González, dígame. Shoulder. Shoulder, yes. Se elimina la U y esta agarra el sonido de la O larga, que es O. Entonces dice shoulder, ¿sí? Shoulder, ¿sí? Shoulder, en ese caso. Shoulder. Shoulder, yes. En el caso de aquí, esta ya lo, ya lo, ya lo estudiamos. Las dos O juntas agarran sonido de U en este caso. Y en este caso aquí también U. Yeah. Entonces aquí dice foot y aquí dice tooth. En el caso de esta, ¿por qué, Rubén, aquí se lee nose? ¿Por qué? Por la regla de vowels, consonant vowels. Sí, pues la regla de la, de la, de la, de la vocal, que dije yo que cuando terminaba una letra en vocal E, se eliminaba la E y el sonido de la vocal que le seguía a la consonante obtenía un sonido largo, que en este caso es O. Entonces aquí lo vamos a leer, nose, nose. Y aquí lo leemos con los sonidos de las vocales que aprendimos, la I y la E. Mire, finger. Yes. Lo mismo aquí, neck, el sonido de la E. Sonido de la E aquí, leg, el sonido de la I. Como son dos vocales, la segunda vocal se borra y la vocal que queda agarra un sonido largo. I, knee. Aquí, elbow. Aquí volvemos a los sonidos de las vocales. E, chest. Sonido vocal. A, hand. ¿Yeah? Y aquí regresamos a la regla. Termina en E. Este agarra el sonido de A. Dice face. ¿Ok? Entonces, vamos a practicar esos sonidos. Y por favor, me los envía. Los envía en un audio. No le va a tomar más de 30 segundos para hacer eso. ¿Ok? Para que practiquemos el sonido y la pronunciación. Y después, cuando estemos armando las oraciones, ya nos vamos a poder expresar mejor. Gracias a los que me han enviado los audios. Ya les envié yo la contestación. Thank you. Very good job. Keep going, keep up the good work. Gracias por estar atendiendo eso. Y por favor, en la plataforma, sigamos trabajando. Si tenemos algún contratiempo o algo que no entendamos, por favor, escriban al chat y yo con mucho gusto les voy a ayudar en lo que se pueda, en lo que ustedes necesiten ayuda, ¿ok? Pero prueben hacer la plataforma. Teacher, sí. Teacher, yo tengo un problema. Sí. No puedo encontrar los videos no puedo encontrar las videoconferencias, no sé cómo encontrarlos. Ok, y ¿cuál es su nombre? Perdón. Rubia Elsie. Rubia, ok, Rubia Franco. Sí, es que antes estaba en la misma plataforma y decía videoconferencia y ahora no. Ok. Video conference, ¿no? Solo tengo los dos que el compañero pasó la vez pasada de YouTube, pero no sé cómo los encuentra. Okay. Yo lo encontré en el enlace que mandaron también para entrar aquí a Zoom. Uh-huh. Ahí es el enlace para YouTube y entonces usted se comienza a buscar. Casi siempre tiene horas de diferencia. Sí, y más que todo están diferenciados por numeración. O sea, el video 1 fue 1, el 2 fue 2, el 3, 3 y 4, 4, así va. Y en el correo que ustedes le enviaron, donde está el enlace para la Zoom, ahí está el enlace para los videos de YouTube. Sí, ok. Gracias. Excelente. Y Roxana, sí, ya le envié yo que recibí su... Al menos que me haya enviado más tarde,
pero sí le envié, le recibido la tarea, Roxana. Pero voy a volver a revisar y le voy a enviar otra vez el recibido, ¿ok? Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces I see you tomorrow at 8 o'clock. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana a las 8 en punto, ¿ok? Have a good night, all of you. Thank you for being present. Good night. Okay, good night. Bye. Bye. Good night.